¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Ahora Córdoba Informativo. Vamos con titulares del día y comenzamos. La Federación Andaluza del Taxi considera una decepción la propuesta recibida por la Consejería de Fomento de la Junta para regular las VTC. Coincidiendo con los Días Europeos de la Artesanía en Córdoba, se entregan los segundos premios de la Artesanía de Andalucía. Entre los galardonados, dos cordobeses. El entrenador del Córdoba Club de Fútbol, Ramón Navarro, ha apuntado en sala de prensa que el partido ante el Elche es el partido del año para su equipo. Pasaron los 45 días que pidió la Consejería de Fomento al sector del taxi y la propuesta ha llegado. De una manera muy fría, critican sin reunión y a través de un email. Una propuesta con 10 medidas con las que el sector del taxi se siente decepcionado. La Federación Andaluza de Autónomos del Taxi ha recibido con absoluta decepción la propuesta de la Junta, un documento de 500 páginas que para el sector del taxi representa una liberalización sin precedentes del sector de las VTC. Bueno, la verdad que lamentable la postura de las administraciones, de la Junta de Andalucía. Después de tener 45 días, yo creo que en una paciencia infinita que hemos tenido, porque no se explica uno que después de una situación que lleva viviendo el sector desde el año 2009, no es una cuestión nueva. Otra cosa es que estos políticos que vengan a Andalucía ahora aterricen ahora, pero la situación es conocida, es pública y notoria para toda la ciudadanía y para todo el sector. El sector del taxi no entiende que la Consejería de Fomento no haya atendido a sus reivindicaciones. Que lo único que busca no es echar a nadie de ningún sitio, sino que haya una convivencia armónica dentro de un cumplimiento de la normativa vigente. Estricto para ambos sectores, no que nosotros estemos constreñidos y amarrados totalmente por las administraciones, mientras unas multinacionales que lo único que vienen es acabar con los trabajadores autónomos y hacerse con el poder del transporte para que cuando lo tengan, como ya están haciendo en otros países y en otras ciudades, abusar, tener un oligopolio en el transporte y cobrar a diestro y siniestro en función de sus propios intereses de las empresas. El documento propone 10 medidas, entre las que se encuentran el establecimiento de tarifas cerradas y el taxi compartido. Eso casi que no lo valoramos porque es que era lo mínimo que se le puede dar, no ya solamente al sector del taxi, que lo pedía hace muchos años, sino a la propia ciudadanía que quería elegir entre dos modelos de transporte, también conociendo el precio por anticipado en la contratación vía APP. Eso sí, con una garantía para el usuario de que los precios del servicio del taxi no van a cambiar. Cuando una aplicación del servicio del taxi le diga que son 5, son 5. No hay, desde San Francisco no cambian eso. O sea, no hay algoritmos que digan que no, que como hay mucha demanda, hay pocos vehículos, está lloviendo, hay un concierto de tal artista, sube el precio. No, en el taxi no va a haber sorpresa. El presidente de la FAT ha denunciado que el documento no ponga orden a las irregularidades y condiciones de explotación de las VTCs. Y no solamente no lo ponen, sino que prácticamente lo que dan es más libertad todavía a estas multinacionales a que hagan por encima de ayuntamientos, por encima de las normativas de todo tipo, hacen lo que quieren, no respetan nada, hacen de su capa un sayo, no hay nadie que los controle, ni policía local que ponga orden ante este desconcierto normativo que existe en toda España y ahora más todavía en Andalucía. Por ello exigen una reunión urgente con la consejera de Fomento, mientras pedirán modificaciones del texto hasta agotar el plazo de alegaciones. Esperaremos hasta el día 25 y esperemos que la situación cambie y que se ponga un poco de razón en estas instituciones públicas y que el presidente de la Junta recuerde que su padre fue taxista y que la educación que tiene y todo lo que tiene también es en parte de que una persona fue taxista y con el sudor de su trabajo cada día pues se labró el futuro del presidente, por lo tanto que sea un poco sensible y no tan frío, sino él, la responsable de la Junta, que tiene la responsabilidad del tema del taxi, con respecto a un sector que tiene, no olvidemos, a 9.000 autónomos, más 3.000, 4.000 personas asalariadas, que suman un total de unas 12.000, 13.000 personas que viven en este sector. Coincidiendo con los Días Europeos de la Artesanía en Córdoba, se entregan los segundos premios de la Artesanía de Andalucía. Entre los galardonados, dos cordobeses. Uno de ellos, Luis Miguel Torres, un alfarero de la Rambla que ha dado un giro de 180 grados al negocio familiar. Córdoba es una provincia cargada de artesanía, es por ello que este 5 de abril la capital cordobesa será la sede de los segundos premios a la artesanía de Andalucía. Entre los cuatro premios más destacados de la convocatoria, dos cordobeses, Santiago Valverde de Santa Eufemia con el premio Andaluz a la obra singular de artesanía
y por otro lado Luis Miguel Torres de La Rambla, con el Premio Andaluz a la Calidad en la Promoción y Comercialización de la Artesanía. Luis Miguel Torres procede de familia de alfareros y desde el año 2018 es el fundador de Bouteri, un proyecto innovador en el que aúna tradición y modernidad diseñando pajaritas de cerámica 100% artesanales. De hecho, la idea comencé a desarrollarla de manera profesional porque veía que a la gente le gustaba porque yo me la hacía para mí mismo. Y la verdad es que en los pocos meses que llevo estoy bastante sorprendido, para bien, porque está teniendo muy buena acogida. Además de la originalidad y la artesanía, también se ha valorado su contribución al prestigio y visibilidad de la artesanía y a la mejora de su comercialización a través de actuaciones de difusión y promoción utilizando las TICs. Para mi diseño, digamos, corriente, están todos inspirados en la Campiña Sur, en la Rambla y digamos un poco en la cultura cordobesa o andaluza. Andalucía se ha consolidado en los últimos años como una de las principales comunidades españolas en el sector de la artesanía, aglutinando a 7.000 empresas, más del 18% de las empresas artesanas españolas, y proporcionando empleo a casi 20.000 personas, lo que supone alrededor del 19% del empleo del sector artesanal en España. Y el cáncer de mama es una patología que actualmente afecta a una de cada 8 mujeres, de las que ya se consigue curar a un porcentaje superior al 80%, una cifra muy positiva que se logra gracias a avances como los que se tratan en la reunión de actualización en tratamiento oncológico del cáncer de mama, cuya 22ª edición ha sido presentada esta mañana. Esta mañana ha sido inaugurada la 22ª reunión de actualización en el tratamiento oncológico del cáncer de mama, en la que especialistas de toda España discuten y abordan las últimas novedades acerca de esta patología, la cual recibe un abordaje multidisciplinar que parte en el diagnóstico y continúa con el tratamiento y el seguimiento del paciente. Pero también es multidisciplinar en el sentido del abordaje que requieren estos pacientes. Si cualquier paciente cuando enferma, no solamente enferma él, sino que enferma toda la unidad familiar, en el caso de los fenómenos oncológicos y en el de mama, pues con más intensidad se ve afectada la dinámica de las familias, ¿no? Y en esa línea, a través de nuestra Dirección General de Sociosanitarias, pues estaremos también muy al pendiente, ¿no?, de apoyar a los familiares, de estos pacientes. Una enfermedad que afecta a una de cada 8 mujeres y que, pese a ser el cáncer con mayor índice de mortalidad, ya se ha logrado que más del 80% de las mujeres que lo padecen se recuperen, hecho en el que debates como el presentado esta mañana, unido a las nuevas tecnologías, han supuesto un gran avance. Hoy, más importante incluso que tratarlas, es diagnosticarlas bien. Tenemos tecnologías tan buenas que hacen que podamos diagnosticar mucho más exactamente un proceso, una enfermedad, una alteración. Porque para ese proceso, esa alteración, tendremos que dar un tratamiento. Una cita cuyo programa ha contado con la presencia de especialistas de diferentes hospitales de España, quienes han tenido la oportunidad de compartir sus conocimientos sobre el cáncer de mama. Más cosas, hoy conocemos la historia de Ana González. Lleva desde el año 2012 inscrita al registro de demandantes de vivienda de Vincorsa. Desde octubre lleva pidiendo acogerse a la permuta de viviendas que ofrece la empresa municipal sin haber recibido solución a su caso. Ana no puede salir de casa sin ayuda, necesita una vivienda adaptada. Ana tiene 50 años y sufre una enfermedad que limita su movilidad. Desde octubre, fecha en la que se abrió el plazo para solicitar acogerse al programa de permuta de vivienda, llevaba inscrita sin tener ninguna solución. Bueno, sí, hace unos días recibió una carta donde le decían que debería ingresar en el registro de demandantes al que lleva inscrita desde el año 2012. Se abre el día 1 de octubre la inscripción. Yo llevé mi inscripción el día 27 de septiembre, incluso antes. Luego, a partir del día 1 de octubre, fui y modifiqué algún dato por si faltaba algún documento. Me dijeron que no faltaba ningún documento y que además guardaban mi orden de haberla solicitado. Al cabo del tiempo, viendo que nadie me responde, pues mando un escrito urgente, lo registro tanto en Vincorsa como en la Junta de Andalucía, como en el Ayuntamiento en Asuntos Sociales, como que necesito una vivienda adaptada. La necesito con urgencia. Y recibo una respuesta irrisoria que da hasta vergüenza decir que nuestros gobernantes hacen esto. Y es que hay un registro de demandantes que me inscriba.
Dios de mi vida, cuando yo estoy inscrita, si puedes acercar, por favor, que se vea la fecha en la que yo demandé por primera vez una vivienda adaptada, 2012. En su caso pide que le cambien su vivienda en Jesús Rescatado, un tercero sin ascensor, por una vivienda adaptada. No puede salir de su casa y la situación es insostenible para su día a día. El que tengo, yo lo entrego y necesito, es que necesito vivir, es que se están comiendo mi vida. Es que es mi tiempo, es mi vida, no puedo decidir salir a la calle. Pero esto es una cárcel, o ¿en dónde estoy? ¿Qué delito he cometido? Denuncia el anuncio de los representantes de este tipo de programas a los que después es tan difícil acceder. Quiere con esta denuncia alzar la voz de todas aquellas personas que se encuentran en la misma situación que ella. Más de 27.000 andaluces han fallecido en los últimos tres años esperando a la dependencia, de ellos 2.860 cordobeses. Son datos que el parlamentario andaluz por Córdoba de Ciudadanos, Fran Carrillo, ha resaltado hoy y que se conocieron en el pleno de ayer por la consejera de Igualdad. Carrillo ha preguntado cuándo va a pedir el Partido Socialista perdón a los andaluces por esta negligencia. ¿Cuándo va a pedir el Partido Socialista perdón a los andaluces? El Partido Socialista tiene que pedir perdón a los andaluces por esta negligencia, por esta incompetencia y por esta inutilidad. Así de contundente se ha mostrado el diputado autonómico por Córdoba de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, Fran Carrillo, al valorar los datos de dependencia que se dieron a conocer este jueves. La consejera de Igualdad dijo en pleno que 27.658 andaluces han fallecido los últimos tres años esperando su ayuda a la dependencia en sus diferentes grados. De ellos, 2.860 cordobeses. Un andaluz a la hora en los últimos tres años. Es decir, que han fallecido esperando que la Junta de Andalucía ejecute en sus diferentes grados la dependencia que como ciudadanos merecían. En este sentido, el parlamentario andaluz de Ciudadanos ha recordado que ayer se conoció un dato escalofriante que incide en la credibilidad de quien ha gobernado esta región casi 40 años. Y lo estáis viendo, estamos destapando, en algunos casos, hasta más de un escándalo diario de corrupción, de gestión, de falta de interés. ¿Qué es lo que se ha demostrado en estos dos meses? Que ese paraíso en el que nos decían que vivíamos no era verdad. Que esa Andalucía que estaba a la cúspide en todos los ámbitos, tecnológico, agroalimentario, turístico, económico, social, no era verdad. La gran mentira, la gran estafa, la gran ficción que ha vivido Andalucía en sus 37 años se llama Partido Socialista. Carrillo ha manifestado que para que Andalucía sane y se recupere, el PSOE tiene que pasar en la oposición los mismos años que ha estado en el gobierno. Además, y en otro orden de cosas, ha puesto en valor la proposición no de ley que se aprobó ayer en el Parlamento andaluz sobre custodia compartida y ha abordado los principales asuntos del Consejo de Gobierno del pasado martes, entre los que destaca la aprobación de la ley anteproyecto de medidas de apoyo en materia educativa que prevé la gratuidad de 0 a 3 años, comedor en infantil y primaria y más becas, las 200 acciones para los profesionales del sector turístico que también afectará a Córdoba y la cesión de un local en los colegios provinciales para la Oficina de Empleo Córdoba Norte. La parlamentaria andaluza de Ciudadanos por la provincia de Córdoba, Isabel Alba, será la candidata a la alcaldía de la capital cordobesa, según han informado desde la formación naranja. Alba salió elegida como parlamentaria regional en las elecciones autonómicas del 2 de diciembre, después de concurrir como número 2 en la lista de Ciudadanos por la provincia para dichos comicios. Nacida en Zaragoza en 1971, ha cursado estudios de Derecho y Marketing, Publicidad y Relaciones Públicas, al tiempo que ha desarrollado su carrera profesional trabajando en el departamento comercial de diferentes multinacionales y como empresaria. En las pasadas elecciones municipales de mayo de 2015, la formación naranja obtuvo dos concejales en el Ayuntamiento de la capital, José Luis Vilches como cabeza de lista y David Dorado, quien ostenta la portavocía del grupo municipal desde el año 2016. ¿Y qué voy a decir yo? Que para mí es un honor, un auténtico honor, que mi partido, que Ciudadanos, haya contado conmigo para ser candidata para la alcaldía de Córdoba. Es un honor porque adoro Córdoba, porque estoy enamorada de esta ciudad,
porque mis hijos son cordobeses y porque además estoy plenamente convencida de que esta ciudad y esta provincia tienen unas posibilidades infinitas. Desafortunadamente hemos tenido unos gobiernos que no han apostado por Córdoba. 900 200 999 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género, un teléfono que no deja rastro. Les contamos todos los detalles sobre este asunto en nuestro resumen de la actualidad. Los médicos de familia irán a la huelga el próximo 13 de mayo como consecuencia de la falta de actuación ante su demanda de 10 minutos para atender a sus pacientes. Actualmente estos profesionales tienen un paciente cada 5 minutos, lo que provoca retrasos que llegan a la hora, motivo por el que reclaman que el tiempo de atención se doble hasta los 10 minutos. Además, médicos de familia y pediatras han convocado una manifestación el próximo 10 de mayo con la que demandarán, además de mayor tiempo de atención y otras reivindicaciones, mejoras salariales tendentes a la equiparación con el resto de las comunidades autónomas. El Hospital Cruz Roja de Córdoba, desde su servicio de neumología, ha aplicado un tratamiento novedoso, el primero en Córdoba, para los pacientes con asma grave eosinofílica no controlada. Este nuevo tratamiento permite al paciente una mejora de la función pulmonar desde la primera administración y se reduce el uso de corticoides y, por tanto, los efectos secundarios que estos producen. La coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en Córdoba, Lourdes Arroyo, ha destacado el servicio del teléfono gratuito de información a la mujer para la lucha contra la violencia de género como pieza clave para conseguir hacer frente a una lacra para la que es necesario el interés, la implicación y el compromiso de toda la sociedad. En este sentido, Arroyo ha manifestado que desde el Instituto existe un teléfono gratuito, el 900 200 999, que no deja rastro y que está disponible las 24 horas todos los días del año. Entre otros servicios, este teléfono aporta asesoramiento jurídico y psicológico especializado y, en caso necesario, acogimiento a los centros de acogida y atención integral a mujeres e hijos que vivan una situación de violencia. Rafa Romera ha sido el último expulsado de Me Gusta Tocover 2019. Anoche Onda Mezquita Televisión emitió un nuevo programa del Talent Show que esta noche graba su siguiente prueba en directo en el Teatro Carnelo de Montilla, el musical de cuentos infantiles. Anoche Onda Mezquita Televisión emitió un nuevo programa de Me Gusta Tu Cover con el que pudimos disfrutar de una nueva prueba cantante de orquesta, una fiesta que tuvo lugar en la verbena de la primavera del Club de Matrimonios La Unión. La chica Yeye, Chiquilla o No Puedo Vivir Sin Ti fueron algunos de los temazos de la noche. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, yo sí seguiré. Canta conmigo, digo salta. Salta conmigo, salta, salta conmigo. ¡Hey! ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Que sea tu chica, ya, ya. Que sea tu chica, ya, ya. Que sea tu chica, ya, ya. Que sea tu chica. Tras las actuaciones, el jurado compuesto por dos miembros de la conocida banda sureña decidió que los nominados de esta semana debían ser... Rafa Romero. Se ha ido bastante de tono en esta ocasión. A Imperio Reina. Porque lo he visto desafinar. Un poquito el tiempo ha oscilado también. El público, a través de sus votos en Facebook, decidió salvar a Imperio Reina y, por tanto, expulsar a Rafa Romera, que se despidió de sus compañeros con un enorme abrazo y su imborrable sonrisa. En tan poco tiempo que os cogí mucho cariño y que de verdad que os quiero de corazón y espero que bueno, que nos sigamos viendo todos como claro. Siempre y lo que hemos... Lo que y que no perdáis esa magia. Que no perdáis esa magia porque, bueno, es que yo no te voy a decir nada porque si ellos son artistas ya, para mí son artistas. Y tú para ellos. Y que sonrías mucho, ¿cómo es eso que tú dices? Sonríeme, dime que te late el corazón. ¿Cuál es mi pecado? ¿Cuál mi bendición? Soy un niño bueno,
dame tu perdón. Vale, yo te lo doy, qué bonito. Como siempre, al final de cada programa, que conoció el siguiente reto al que se tienen que enfrentar los concursantes, cantante de musical. Una prueba que se graba esta noche en directo en el Teatro Garnelo de Montilla. Si quieren vivir una experiencia única, no se lo pierdan, la entrada es gratuita. La Pasión de Cristo es una representación única. La Parroquia de la Consolación acoge hasta pasada la Semana Santa una representación figurativa con 15 escenas de la Pasión y la vida pública de Jesús. Todo un aliciente para los cofrades cordobeses. El pasado 31 de marzo fue inaugurada en la Parroquia de Nuestra Señora de Consolación de Córdoba una representación figurativa de la Pasión de Cristo que, por segundo año, ha realizado Antonio Parras Rojas. Este año aumentan las figuras y las escenas de la Pasión y la vida pública del Señor. Lo nuevo empiezo con el bautismo de Jesús. Después del bautismo de Jesús se estuvo en el desierto, como todo el mundo sabe, bajó del desierto y se encontró con la samaritana en la fuente porque tenía sed, indiscutiblemente. Después pasamos al milagro de las bodas de Caná, el encuentro con los niños, dejar que los niños se acerquen a mí, la resurrección de Lázaro y la expulsión de los mercaderes del templo. Un intenso trabajo realizado por un grupo de personas que han querido perfeccionar este conjunto artístico que ha tenido, por supuesto, sus dificultades para finalizarlo. Bueno, hemos estado casi 2 meses, ¿no? Casi 2 meses montándolo, porque empezamos desde el fondo para adelante, tenemos que ir terminando piezas, montando instalación eléctrica por debajo, para ir cerrando mostrador, para ir otra vez poniendo más figuras en lo alto y siguiendo hacia adelante. Que se complicaba algo, pero hemos estado parado un tiempo porque faltaba una escultura. Hasta que no ha terminado el escultor de Entrenola, no hemos podido cerrar. Entonces se ha alargado más de la cuenta por el tema de la escultura. Además de la riqueza de las figuras y estructuras, esta representación figurativa supone una catequesis visual que puede ser enriquecedora para pequeños y mayores. Así lo están viendo, que no es solo contarlo, sino que se pueden estar recreando, viendo paso por paso la vida pública de Jesús. Y es que gracias a esta iniciativa han sido muchas las personas que desde diferentes puntos de Córdoba se han acercado a la Parroquia de la Consolación. Es una satisfacción enorme porque, bueno, ves cómo la gente lo agradece, colabora, anima, que esto hay que hacerlo más, en fin, yo creo que es un medio más que la Iglesia siempre ha sabido representar los misterios de Cristo de una manera o de otra, ¿no? Y el mundo está lleno de obras de arte en este sentido. Esto es una pequeña contribución, sencilla, humilde, pero bueno, creo que oportuna. 15 de las principales escenas de la Pasión y de la vida pública de Jesús al alcance de los cofrades. La exposición permanecerá abierta hasta pasada la Semana Santa, de lunes a domingo. Este 6 de abril, por primera vez, la Prohermandad de la Bondad sacará en procesión con cuadrilla de costaleros a su titular. La Prohermandad Nuestro Padre Jesús de la Bondad vivirá este año una jornada histórica con la salida de su titular de la Iglesia de la Fuensanta. La nueva corporación saldrá a las 7 de la Iglesia de la Fuensanta y se recogerá a las 12 de la noche, por lo que estará alrededor de 5 horas recorriendo las calles de su barrio. La agrupación musical Cristo de Gracia será la encargada de poner la música a esta primera salida procesional de la hermandad, cuyo paso guiará Juan Horacio de la Rosa, capataz también del Prendimiento y de la Borriquita. La Iglesia de la Magdalena acogió en la tarde de ayer el concierto benéfico a favor del Banco de Alimentos Medina Zara de Córdoba. La interpretación corrió a cargo del Orfeón Caja Sur Ciudad de Córdoba y fue dirigido por Clemente Mata Ruiz, acompañado por los solistas Concepción Marto, María Dolores Molina, Rita Sarcoli y Juan y Blanco. La Iglesia de la Magdalena acogió la tarde de ayer el concierto benéfico a favor del Banco de Alimentos Medina Zara de Córdoba. Una interpretación que corrió a cargo del Orfeón Caja Sur Ciudad de Córdoba y fue dirigido por Clemente Mata Ruiz, acompañado por las solistas Concepción Martos, María Dolores Molina, Rita Sarcolí y Juan y Blanco. La entrada fue gratuita y únicamente se le solicitó a los presentes un donativo para comprar alimentos.
La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa celebró en la tarde de ayer el Día de la Mancomunidad con un acto en el que se hizo entrega de las medallas de la entidad a personas o colectivos de cada uno de los municipios que la componen y a propuesta de sus ayuntamientos. Entre los premiados, la Peña Ciclista de Montemayor, la Asociación de Bodegas de Moriles o la Asociación Cultural Almocafre Teatro. El Teatro Circo de Puente Genil acogió anoche la entrega de medallas de plata de la Mancomunidad de Municipios de la Campiña Sur Cordobesa a las personas y colectivos de la comarca que componen esta entidad. El objetivo de estos premios es reconocer a quienes, mediante su trayectoria, su capacidad para la creación artística, su brillantez y su esfuerzo, contribuyen a impulsar la imagen de la comarca. Francisca Carmona, alcaldesa de Moriles, presidió el acto e hizo entrega de la medalla de plata a la Asociación de Bodegas de Moriles, cuyo presidente es David Ruiz Fernández. La alcaldesa destacó los esfuerzos de las 6 empresas que forman la Asociación de Bodegas de Moriles. La Asociación de Bodegas de Moriles está constituida por 6 empresas locales que han unido sus esfuerzos para trabajar en la defensa de los vinos de la localidad y para tener una única voz en el marco regulador de Montilla Moriles. La agrupación tiene también el objetivo de difundir la singularidad de las bodegas locales y darle una mayor promoción comercial. Constituyen esta asociación Bodegas Doblas Marto, Bodegas San Pablo, Bodegas Lagar El Monte, Bodegas Lagar de Casablanca, Cooperativa San Jerónimo y Cooperativa Virgen del Rosario. Además, fueron reconocidos con la medalla de plata de la Mancomunidad la empresa Grupo ADL de Aguilar de la Frontera, los creadores del Museo Etnográfico Antonio Ariza y Rafael Naranjo de Fernán Núñez, el grupo de teatro Almocafre de Montalbán, la Peña Ciclista de Montemayor, el presidente de la asociación El Mundo y África Trabajan, Salomón Bello, de Montilla, el profesor Jesús López López, de Monturque, la joven estudiante Clara Linares, de Puente Genil, la empresa San Lorenzo Electroharinera, de La Rambla, el académico Joaquín Criado Cosa y, por último, el escultor Francisco Luque Palma, de Santaella. Y en deportes, el entrenador del Córdoba Club de Fútbol, Rafa Navarro, ha apuntado en sala de prensa que el partido frente al Elche es el partido del año para su equipo. Un encuentro donde el técnico cordobés no podrá contar con el extremo manchego, Jaime Romero, y el máximo goleador del equipo, Federico Pío Bacar. Y el preparador blanquiverde ha confirmado la continuidad de Lavín en portería y se ha mostrado optimista de cara a traerse los 3 puntos del Martínez Valero. El Córdoba Club de Fútbol se ha ejercitado esta mañana bajo una intensa lluvia para continuar con su preparación de cara al partido de este domingo ante el Elche Club de Fútbol. Tras la sesión ha pasado por sala de prensa el entrenador blanquiverde Rafa Navarro. El cordobés ha comentado que debe meter una marcha más que el conjunto alicantino para traer los 3 puntos a Córdoba. Sí, esta semana ya te digo yo que es el partido del año, ¿no? Está claro que después cuando termine, según los resultados que saquemos, pues será el del Lugo, ¿no? Pero esta semana para nosotros es el partido más importante del año. Vamos a intentar hacer un buen trabajo allí para hacerlo bueno después aquí contra el Lugo, ¿no? Pero que duda cabe que este domingo nos jugamos mucho en Elche, ¿no? Para el encuentro, el técnico cordobesista tendrá las bajas de Federico Pío Bacar y Jaime Romero por sanción y las dudas de Chus Herrero y Luis Muñoz hasta última hora. Rafa Navarro ha confirmado la continuidad de Marcos Lavín en portería y se muestra optimista de cara al choque ante el conjunto dirigido por Pacheta. Bueno, no voy a dar muchas pistas porque el otro día la verdad que di bastante. Y bueno, la verdad que hay compañeros que están entrenando muy bien y la verdad que tengo totalmente confianza en los jugadores que el domingo se pongan la camiseta para defender el escudo del Córdoba, ¿no? Todos están trabajando muy bien, están todo el mundo muy metido, están enfocados en el objetivo y la verdad que estoy muy contento y cualquiera que salga estoy convencido que el domingo hará un buen trabajo, ¿no? Mañana tendrá lugar la última sesión de entrenamiento y tras ella facilitará el club la lista de 18 jugadores que buscarán la segunda victoria consecutiva de la temporada en el Martínez Valero. Llega el fin de semana y con él las esperadas lluvias y la bajada de las temperaturas, 16 grados de máxima tendremos en la capital. Frama, tu centro óptico auditivo, patrocina El Tiempo. Hoy viernes 5 de abril la provincia ha estado marcada por la llegada de la lluvia que llega para quedarse durante todo el fin de semana. Las temperaturas también han descendido, según indican los termómetros. La máxima registrada hoy ha sido de 17 grados en Córdoba capital y en Palma del Río y la mínima de 4 grados en Fuente Ovejuna.
Para mañana en Córdoba las temperaturas continuarán bajando y la lluvia seguirá siendo la gran protagonista. Los termómetros marcarán los 16 grados de máxima y los 5 grados de mínima y la probabilidad de lluvia será del 95%. En Montilla la probabilidad de lluvia será del 100%, la máxima en la localidad será de 13 grados y la mínima de 5. Misma tónica en Priego de Córdoba, la probabilidad de lluvia será del 100%. En cuanto a las temperaturas, la mínima será de 4 grados, mientras que las máximas se sitúan en los 11. En Montoro, 100% de probabilidad de precipitaciones para el fin de semana. Las máximas serán de 15 grados y las mínimas de 5. También habrá que coger el paraguas en Palma del Río, que tendrá una probabilidad de lluvia del 85%. Las temperaturas se situarán en unos 16 grados de máxima y 5 de mínima. Misma tónica en Fuenteovejuna, 100% de probabilidad de lluvia para este sábado. En cuanto a las temperaturas, se espera una mínima de 4 grados y una máxima de 12. Y por último, en Pozo Blanco también lloverá con fuerza el fin de semana. En cuanto a las temperaturas, mínima de 4 y máxima de 12 grados. Y hasta aquí nuestro informativo de hoy. Si quieren seguir informados, ya saben que pueden visitar nuestra plataforma oracordoba.es y nuestras redes sociales para estar al tanto de la actualidad cordobesa. Y esta noche a las 9:30 la previa con Rafa Peralbo y el profesor Sedano. No se lo pierdan. Buenas noches y buen fin de semana.